Cuando escuchamos hablar a alguien de extraterrestres, enseguida lo catalogamos de enfermo, conspiranoico o loco. Pero cuando el que habla ya es una autoridad importante o que ocupa un cargo de poder prestigioso, la cosa cambia. Existen numerosas personalidades políticas que vienen hablando del mismo tema hace años. You have people on this planet that aren't what they seem to be. And about from me to this elderly woman here in the front, was sitting a 7 foot tall alien gray. The stench was worse than the worst garbage can you can imagine. Because the one at the very core that's pulling the strings is a different species. They're not the human race. They're called Homo capensis. They have been on Earth together with humanity for before this ice age. How do you prepare a world population for that ultimate contact, which isn't as astroastronomers used to believe, that it's going to be by a radio signal from deep space coming here, but it's going to be face to face, and it's going to happen on our planet. When I got out in 1989, we had cataloged 57 different species. You have individuals that look very much like you and myself that could walk among us and you wouldn't even notice the difference. My name, as I said, was Paul Hellyer. I'm a former Minister of National Defense for Canada. I served in three governments during a total of 23 and a half years as a Member of Parliament. And a document was prepared which concluded that at least four species had been visiting Earth for thousands of years. And these tall whites were living on United States Air Force property and working in cooperation with the United States Air Force and sharing technology with them. Sin embargo, las personas parecen hacer oídos sordos. Los medios de comunicación oficiales no muestran estas noticias o ni les dan importancia. Y eso es porque existe una conexión entre los gobiernos que nos dirigen y los medios de comunicación para crear a un ciudadano ingenuo y controlable. La forma de imponer una verdad es por repetición. Si las 24 horas del día un medio oficial te taladra la cabeza con el mismo tema, tarde o temprano tu creencia será la que el medio imponga. Ahora, cuando quieren que una noticia importante no salga, es así de simple, no sale. Pero siempre hay medios extraoficiales que las levantan y la gente de a poco las empieza a conocer. El día que el presidente de la Comisión Europea en su discurso citó que los extraterrestres no vigilan y nos dirigen, no se olvida tan fácil, a pesar de que hoy en día no es más que una anécdota. Entière. Il faut savoir que ceux qui nous observent de loin, que ceux qui nous observent de loin, des dirigeants d'autres planètes, ils sont très inquiets parce qu'ils s'interrogent sur la voie des dirigeants d'autres planètes, ils sont très inquiets parce qu'ils s'interrogent sur la voie. Sin embargo, dada la situación actual del planeta, aquellas palabras sin sentido de Jean-Claude Juncker tienen cierta lógica hoy, ya que la creación de un nuevo mundo, una nueva normativa, un reseteo mundial llamado Nuevo Orden Internacional o Mundial, siempre fue el plan de seres que vigilan y controlan a la humanidad y lo impulsan y lo tratan de poner en marcha a través de sus lacayos conocidos actualmente como ese culto del 1% que domina el mundo. Siempre hay alguien más arriba en la pirámide y mientras más excavas en la madriguera del conejo, la realidad se vuelve más irreal para la mente que no está preparada para saber la verdad. El nuevo orden posiblemente no sea un plan terrenal de un culto secreto macabro, sino de quienes nos observan desde afuera y controlan a ese culto y a nosotros, tal y como lo mencionó el presidente de las Naciones Unidas. De dirigeants d'autres planètes, que ceux qui nous observent de loin. Bienvenidos al nuevo amanecer. Déjame decirte qué haces aquí. Viniste por algo que sabes. No puedes explicarlo, pero lo sientes. Y eso que percibes te ha traído a mí.
Sin duda, las palabras de este señor son verdaderamente extrañas si no estás en sintonía con la verdad que ocurre en este planeta. Pero para entender el concepto entero, escuchemos todo lo que dijo el agradable sujeto. Il faut savoir que ceux qui nous observent de loin sont inquiets. J'ai vu et entendu et écouté plusieurs des dirigeants d'autres planètes. Ils sont très inquiets parce qu'ils s'interrogent sur la voie que l'Union européenne va poursuivre. Et donc, il faut rassurer et les Européens et ceux qui nous observent de plus loin. Los que nos vigilan desde afuera están inquietos. Los dirigentes de otros planetas están preocupados. Yo vi y escuché a varios, dice Jean-Claude Juncker. Lo dice con total normalidad, como sabiendo de que cada raza superior que nos observa tiene un líder planetario, un poder único que es la voz o autoridad máxima de esa especie. Y en nuestro planeta, al parecer, esto no es así todavía. Podría decirse que somos un planeta primitivo o inocente, donde existen muchos líderes mundiales. No tenemos un poder único, un gobierno único planetario, por lo menos no de forma oficial. Al parecer, por eso estos observadores están preocupados. Sería como impulsar a nuestro planeta a un siguiente escalón. Tal vez eso sería el nuevo amanecer, que siempre se lo relacionó con la llegada oficial de seres de otros mundos, para entrar en un cambio o un nuevo amanecer de la humanidad, como se menciona bien claro en la serie Libro Azul. A new dawn. What your mystery man said. About the dawn of a new day, there's something very important in Masonic and Illuminati thinking about the dawn of a new day. From the ancient Sumerians, Babylonians, Phoenician Canaanites, ancient Greece, ancient Rome, they all use the same word in the same term. Okay, what is the term? Are the terms? The term is the dawn of the new day. The term is the dawn of the new day. Jean-Claude Juncker es un político luxemburgués, miembro del Partido Popular Social Cristiano. Fue presidente de la Comisión Europea desde el 1 de noviembre del 2014 hasta el 30 de noviembre del 2019. Ocupó en varias ocasiones el cargo de primer ministro y desempeñó otras funciones ministeriales en Luxemburgo. Y su discurso tenía un propósito. Esas palabras, casi inesperadas e inentendibles por la mayoría, solo trataban de alertar sobre lo que pensaban las razas extraterrestres sobre el Brexit, la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Él cita a más de una raza o civilización, dando a entender que nosotros somos una especie de planeta en un jardín de infantes. Y esos seres superiores nos van guiando para pasar de grado o de nivel planetario. Tal vez el nuevo orden no sea nada más que un paso evolutivo inevitable. Con el mismo progreso evolutivo y tecnológico, la humanidad ha podido dejar el planeta y conocer el verdadero espacio, y los líderes mundiales conocieron la realidad extraterrestre, así como lo hizo Eisenhower u otros políticos que vienen hablando de todo esto hace años. Era algo inevitable que en algún punto esas razas se pongan en contacto con los líderes mundiales del planeta Tierra. Ustedes tienen que entender que esta roca es una gran granja humana, y los pollos de esta granja no tienen por qué saber toda la verdad. Así como pasa en una granja cualquiera, los pollos no saben que el dueño de la granja solo los mantiene ocupados ahí para más tarde ir a parar a la góndola de un supermercado. Esa es la única realidad de por qué las agencias espaciales le ocultan a la humanidad el verdadero espacio. Esa es básicamente la razón por la cual la NASA miente y creó un falso alunizaje y realiza falsas misiones al espacio. El mundo se divide en dos: los dueños de la granja y los habitantes de la granja. Todo es para mantener a esos dueños, las élites, conscientes de esta verdad alienígena, y a su población rebaño, esclavo, ignorantes, por supuesto, por otro lado. Al parecer existe una gran alianza galáctica que está integrada por los líderes planetarios. La idea es que la Tierra entre en esa confederación. Para ello debe cumplir ciertos requisitos, entre ellos un líder mundial de un gobierno único,
un representante terrestre dentro del famoso Comité de la Confederación Galáctica de la Luz, o como quieran llamarla. Por eso, no es casualidad que esas declaraciones del presidente de la Unión Europea hagan hincapié en que estas razas están preocupadas en el Brexit, ya que la salida de Inglaterra del Reino Unido iría en contra de lo que los líderes planetarios desean, y por eso expresa su preocupación Jean-Claude Juncker. Escuchemos cómo lo dijo el canal de David Vincent desde su perspectiva. El plan era primero fusionar Europa y Asia, la Unión Euroasiática, luego las Américas, más tarde África, las naciones del Pacífico, para luego unirlas todas juntas. Entonces la Tierra hablaría con una sola voz desde un asiento en la Alianza Galáctica. El Consejo de Relaciones Exteriores, el Grupo Bilderberg, el Banco Mundial, la Trilateral, el Foro Económico Mundial y otros grupos similares, y las sociedades secretas, sociedades que traían una idea similar desde hacía tiempo, vieron esto como una muy buena idea y utilizaron el conocimiento del plan secreto para su propia ventaja de poder y financiera. Que Inglaterra se apartara de la Unión Europea era un nuevo traspié para la agenda alienígena. Entendiendo el concepto entero, vean cómo las palabras de Juncker tienen más sentido. Hay que saber que los que nos observan de lejos están muy preocupados. Yo conocí, oí y escuché a varios líderes de otros planetas. Así que tenemos que tranquilizar tanto a los europeos como a los que nos observan desde muy lejos. Para muchos, el discurso de Juncker es una prueba más de que nos encontramos a las puertas de la divulgación de que seres extraterrestres tienen presencia en nuestro planeta. Jean-Claude Juncker afirmó que los líderes de civilizaciones extraterrestres estaban siguiendo el tema del Brexit y le habían expresado su preocupación al respecto. Y por si fuera poco, se refirió a sí mismo como un ser humano, lo que parecería indicar que sus comentarios estaban destinados a un público no humano. Entière. Il faut savoir que ceux qui nous observent de loin sont inquiets. J'ai vu et entendu et écouté plusieurs des dirigeants d'autres planètes. Ils sont très inquiets parce qu'ils s'interrogent sur la voie que l'Union européenne va poursuivre. Et donc, il faut rassurer et les Européens et ceux qui nous observent de plus loin. Suscríbete y activa la campana. También ya puedes unirte al canal para formar parte de los miembros exclusivos y obtener ventajas especiales. Si sospechas que hay algo mal en el mundo, este es tu canal. Bienvenidos al nuevo amanecer.